Alabado sea el Santísimo Sacramento. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. La parábola de este domingo nos habla del reino. Sale un sembrador a sembrar. El sembrador es generoso, la siembra abundante. No escatima la semilla con la que inunda todo el espacio. El camino, el borde, el pedregal, el rincón lleno de maleza y también la parcela de tierra buena, mullida, humedecida por el riego, el humus perfecto para acoger la semilla. La semilla es la misma y con la misma abundancia, pero el terreno es diverso y la cosecha desigual. A mejor tierra, mejor fruto. El reino es para todos, pero no todos lo disfrutamos igual. Unos han agostado la semilla, otros han logrado el 1% y hay quien el 100 por 1. La moraleja es fácil, hay que trabajar y preparar la tierra. El protagonista soy yo. Yo el que tengo que poner manos a la obra. Tengo que roturar el campo, sacar las piedras, arrancar las malas hierbas, espantar a los pájaros, acarrear el agua y regar. Toda una proeza y todo un agotamiento y un dudoso fruto. ¿Cómo convertir mi pedregal en un vergel? ¿Cómo? Aquí está la respuesta. En el Salmo 44, no es mi brazo el que me da la victoria. El reino es para todos. A todos llega el derroche de la semilla y en todos fructifica. Depende de nosotros convertirnos en terreno bueno, sin espinas, sin piedras, sino cultivado con atención, para que pueda dar buenos frutos para nosotros y para nuestros hermanos. No podemos conformarnos con lo que hacemos en nuestro servicio a Dios. El Señor nos da mucho, no nos quedemos atrás. Que tengáis un feliz día. Espero veros pronto por aquí. Alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea por siempre bendito y alabado.